Yo soy Carla León y esto es Cuadro por Cuadro. Y hoy nos encontramos en las instalaciones del Teatro Universitario a punto de comenzar el noveno concierto de talento universitario. Acompáñame a ver qué tendremos el día de hoy. Hoy en Cuadro por Cuadro, entérate quiénes fueron los ganadores del concurso de canto Talento Universitario 2014. Además, conocerás cómo se vivió el backstage de Talento Universitario al estilo Juchimán. Y también verás la entrevista a Erika Alcocer Luna, ganadora de la segunda generación de la Academia. Todo esto en Cuadro por Cuadro. Veamos un poco de historia en la línea del tiempo. En 2006, en la gestión de la rectora Candita Victoria Gil Jiménez, se llevó a cabo una rehabilitación integral del Teatro Universitario a fin de que este foro pudiera ser empleado en grandes eventos artísticos y culturales relacionados con la vida universitaria y social. Es por eso que este mismo año surge el primer concurso universitario de canto Talento Universitario. Con una magnífica interpretación del tema El Pastor, de los Cuates Castilla, la alumna de la licenciatura en comunicación, Carla Vianey Villamil Cobos, fue la primera ganadora del octavo concurso de canto Talento Universitario 2013. 2014 comenzó con grandes expectativas sobre la novena generación que interpretaría Talento Universitario. Es por ello que el 24 de marzo el casting comenzó reuniendo a los aspirantes de cada una de las divisiones académicas en el Centro de Vinculación y Enseñanza. Una vez más, el jurado calificador y los semifinalistas se volvieron a encontrar el 2 de abril para demostrar que tenían la voz y el talento para ocupar las 10 plazas disponibles de esta nueva generación. El Teatro Universitario fue escenario propicio para este encuentro. Este mismo mes se realizó la sesión fotográfica de los 10 seleccionados. La gran final del concurso de canto Talento Universitario mostró la propuesta de 10 juchimanes que lo dieron todo para ganar el primer lugar. ¡No te despegues de tu pantalla! Vamos a un corte y regresamos con más de nuestro Talento Universitario. ¿Sabías que? Que de las 9 ediciones de Talento Universitario, la mayoría la han ganado las mujeres. Ese fuego que tiene tus caderas, a cualquier hombre ponte a adherir. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, 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 sube la adrenalina. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, un orgullo a nivel nacional. Universidad comprometida con la sociedad. Por esta razón, la UJAT realiza investigaciones acordes a su entorno regional. Dichas investigaciones otorgan la posibilidad a cada uno de los juchimanes de una vinculación directa con el ámbito laboral. Además, la UJAT impulsa la investigación a nivel nacional e internacional, con equipos técnicos y humanos de primer nivel. Los juchimanes somos seres comprometidos con nuestro entorno, preocupados por la flora y fauna de nuestro país,
y a través de la UJAT tenemos la posibilidad de contribuir a su estudio. ¿Sabes qué es talento universitario? Sí, podría decirse las personas que le gusta hacer algún tipo de actividades musicales, arte o deporte. Sí, es una convocatoria que lanza la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la cual los alumnos con el talento de música podemos desarrollarlo y participar. Sí, he escuchado que es un evento en el que le dan oportunidad a los jóvenes universitarios para mostrar su talento. Sí, es un concurso que se hace aquí en la universidad, donde los alumnos pueden concursar en canto y baile, pero no estoy segura. Pues es, según lo que he escuchado, es un concurso para quienes quieren participar y demostrar su talento. No, la verdad no. Pues es un programa que hace aquí la universidad para alumnos que les gusta lo que es el canto. ¿Sabías qué? Que de las 9 ediciones de Talento Universitario, la mayoría la han ganado las mujeres. De las 9 ediciones de Talento Universitario, solo en 2 ocasiones han ganado hombres. En el primer talento fue Luis Fernando Muñoz Palma y en el segundo talento fue Omar Díaz Alamilla. Es momento de que Alanis Gamboa nos traiga nuestro reporte UJAT. Gracias, Carla. El día de hoy me encuentro en el Teatro Universitario para traerles el siguiente reportaje. Talento Universitario celebra su 9ª edición con una fuerte competencia donde las mejores voces de nuestra alma mater demuestran su talento arriba de este escenario. Dame, dame tu amor, llévate a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Después de un casting de más de 300 alumnos y 2 meses de ardua preparación, por fin tenemos a los 10 finalistas de la 9ª edición de Talento Universitario. Es mi situación, una desolación, soy como el lamento, lamento boliviano que un día empezó. En tu caso, ¿cuál es la diferencia que sientes ahora al ser un espectador y antes haber sido un participante de Talento Universitario? Pues es grande, porque aunque se siente la vibra, se siente los nervios, no es lo mismo el estar detrás del escenario. No hay diferencia, ¿sabes? Creo que nos ponemos muy nerviosos igual que los participantes porque sabemos lo que significa estar en el escenario. Yo desde que llegué estoy intentando recordar lo que yo viví y lo único que puedes hacer es disfrutar más, observar a los chavos, y creo que nosotros tenemos la facilidad de reconocer los errores. Creo que eso es algo que ganamos de experiencia en comparación del público en general, porque ya nos fijamos en pequeños detalles, como ya lo vivimos, entonces revivimos un poco la experiencia. Pero en cuanto a nervios, créeme que es exactamente lo mismo. Pues más que nada es mucha alegría, mucha emoción, más que nada de ver gente nueva que precisamente con el mismo talento sale y digamos que se da a conocer de la misma manera, y pues gracias a la universidad, precisamente. Ser ahora una espectadora es algo muy emocionante, porque estar del otro lado del escenario es los nervios de punta, pero estar de este lado es como que darles un apoyo a ellos y decirles que le echen muchas ganas, porque realmente se les recomienda que se diviertan. Esto no es para tener nervios. Somos, encontré mi inspiración y la puerta a todas las salidas. Lamento Boliviano de Enanitos Verdes, Equivocada de Thalía y Ahora Tú de Malú son algunas de las canciones que estamos escuchando de estos jóvenes talentos promesas de la música tabasqueña. Oportunidad de volver a participar en Talento Universitario, ¿lo harías? Sin pensarlo, claro que sí.
Sí, muchas veces. Lo harías muy divertido. Conocí gente que quiero mucho y que son mis amigos de verdad. Entonces, esa es una experiencia increíble y la viviría muchas otras veces si me invitaran. Y volvería a hacer casting, que creo que es la parte divertida. Por supuesto. Volveríamos a pasar por el mismo... Uy, por ese momento. Por supuesto que sí. Si tuviera la oportunidad, sí. Lo volvería a vivir. Tercer lugar. Reconocimiento y 6,000 pesos. Para Alexander Reyes Alejandro. Alexander Reyes Alejandro. Tercer lugar, Talento Universitario 2014. Sé que tú me quieres. No te vas a enamorar. Te faltaría mi amor, mis besos, mi verdad. Segundo lugar, su nombre, ¿cómo dice aquí? Pamela Alexandra Soto Ramón. Talento Universitario 2014 se lleva reconocimiento y 20,000 pesos. Su nombre es ¿lista? Listísima. Ella se llama Beatriz del Carmen Torruco Brito. Primer lugar, Talento Universitario 2014. ¡Qué momento histórico! ¡Qué emoción! Y tú, que te creías el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar. Muchísimas gracias, Alanit, por tu reporte. Y pues bueno, es momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la ganadora de la segunda edición de la Academia. Ella es Erika Alcocer. Luna, hola. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes de verdad por invitarme, por pensar en mí para este súper evento. Erika, ¿qué te parece que la Universidad Juárez haga este tipo de eventos para nuestros jóvenes? Me gusta mucho porque creo que rompes con la rutina y siempre romper con la rutina en algo que es estricto, como las clases, las materias, siempre hacen que tomes un break y que vuelvas con nuevos brillos, a echarle ganas otra vez al estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que más me parece lindo de la UJAT. Oye, ¿habías escuchado del evento de Talento Universitario? Sí, ya me había platicado Estrella que había estado aquí el año pasado y que había estado padrísimo. Y bueno, pues que me hayan invitado este año, que hayan pensado en mí, pues me da mucho gusto también. ¿Qué esperas de este noveno concurso? ¿Qué espero? Espero que los chicos, como hace ratito lo platiqué, que se desestresen, que lo disfruten y que pues ver el talento que hay. Yo creo que en todo nuestro país estamos invadidos de talento y de talento que todavía no está descubierto. Entonces, nunca sabes dónde puede brincar la liebre. Entonces, a lo mejor aquí hay una liebresota. Hay que ver. Muchas, así es. Oye, ¿te parece necesario que la universidad realice este tipo de eventos y otras universidades se sumen a este tipo de eventos para apoyar a nuestros jóvenes? Sí, me encanta la idea de que en la universidad también se promueva el talento y la cultura musical, porque tenemos poca cultura musical en nuestro país y nos hace mucha falta. Y si todas las universidades hicieran esto, entonces de verdad se podrían generar muchísimas cosas a nivel universitario. Tenemos universidades y tenemos conservatorios, pero creo que en general alrededor de esto, en el sistema académico, no hay mucha cultura general musical, entonces sí es bien importante y ojalá y lo pudieran hacer todas las universidades, porque aparte de que puede salir un gran talento o muchos talentos, pues como te decía hace rato, ¿no?, también se rompe un poco la rutina y es bien importante. La música es básica para el alma.
Oye, Erika, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están allá afuera esperando su momento? Ay, están bien nerviosos, pobrecitos. Que lo disfruten mucho, que esta es una ocasión única, especial e irrepetible. A lo mejor vuelven a tener otro concurso de canto, pero la verdad es que se viven solos estos momentos muy, muy, muy importantes y se quedan para siempre en tu vida. Entonces, que lo disfruten y que pase lo que pase, que si se les olvida un pedacito de canción, que si se ponen muy nerviosos, que si no les salió el paso, que no importa, que sigan adelante como si no hubiera pasado nada y que de verdad disfruten el escenario. Bueno, pues ahí está el consejo, de verdad, muchísimas gracias, esperamos tenerte de nueva cuenta en nuestra universidad y te vamos a recibir con los brazos abiertos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y de verdad, les mando un beso bien grande y échenle muchas, muchas ganas. De nueva cuenta, muchísimas gracias, ahora sí, vamos a un corte y regresamos con más en Cuadro por Cuadro. ¿Sabías que? Que en solo en una edición de Talento Universitario, los finalistas cantaron con pista musical. UJAD, hogar del saber y de la cultura desde hace 55 años. En tus instalaciones albergas el orgullo de tus fundadores, el respeto de iguales a nivel nacional, la gloria de tus batallas libradas y el éxito de tu comunidad universitaria. ¿Sabías que? Que en solo en una edición de Talento Universitario, los finalistas cantaron con pista musical. En solo una edición de Talento Universitario, los finalistas cantaron con pista musical. A partir de la segunda edición, las finales se realizan con músicos tocando en vivo en el escenario. Y tú, que te creías el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todos te reías. O imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, que llores y te humilles ante este gran amor.
estamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar, pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas, no vuelvas a apostar. Traiga la parte más divertida de este programa en Al Estilo Juchimán. Hola, ¿qué tal? Soy Rufo Torres y esto es Al Estilo Juchimán. Me encuentro en el Teatro Universitario de la UJAT, donde en unos momentos dará inicio el gran show Talento Universitario Novena Generación. Acompáñenme. Just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, ya desde la rosa está arriba. Talento Universitario es un gran show que dio inicio hace 2 meses para esta generación. Desde hace 60 días, mis compañeros se han preparado para su presentación final. Y bueno, después de mi maravillosa presentación en Talento Universitario... Pero tengo lejos para protegerte de tu próximo encuentro, sabes... Que te cuido. Bueno, pero como yo no soy envidioso, dejaré que mis compañeros canten. Chavos, ¿cómo se sienten antes de dar inicio a la gran presentación de Talento Universitario? Súper emocionada. Muy feliz. Increíble. Sin duda, la presión y los nervios están a la orden. Es momento de confiar en ellos mismos y en sus creencias. Señor, tú nos diste ese don y también nos diste la oportunidad de estar aquí esta noche. Así que solo puedo pedirte que esta noche todo sea perfecto, que cada uno de nosotros brille en el escenario y que a pesar del resultado podamos seguir siendo los mismos amigos que somos. Gracias, Señor. Amén. Cada segundo que pasa, aumentan los nervios y la adrenalina. Chicos, ¿cómo se sienten minutos antes de la presentación? Increíblemente nerviosas. Necesito ir urgentemente al baño, como no tienes idea. ¿Por qué nerviosa? Vamos, uno. Ya, nada más quería grabar. Me encuentro con Carla Villamil, la ganadora de la 8ª generación de Talento Universitario. Carla, ¿qué sentiste en su momento antes de salir al escenario? Por supuesto, muchos nervios, mucha emoción, sobre todo por saber que voy a estar siendo evaluada por un jurado muy calificado para este tipo de eventos, que voy a compartir un momento muy especial junto con mis compañeros, donde iba a demostrar todo lo que hemos trabajado durante el lapso de un mes. El jurado de este año estuvo conformado por profesionales que exigieron el máximo de mis compañeros. Me encuentro con Erika, ganadora de la 2ª generación de la academia. Ella es juez en Talento Universitario. Erika, cuéntame por favor, ¿vas a ser muy estrictos con los chicos de talento? Mira, te voy a decir una cosa. Hace poquito me encontré a Lolita Cortés y me dijo que cuando fuera cualquier concurso fuera lo más parecido a ella. Entonces, como ya traigo su escuela, pues sí voy a ser bien condenada. No, no te creas. Sí me la encontré, pero no, nada que ver. Pues no, la verdad es que lo estricta que puedo ser es ser objetiva y pues echarle muchas porras a los chavos. Ya bastante tienen con la presión de que están en un concurso y no puede uno ser tan rudo, pero tampoco tan blandito. Entonces, vamos a estar a medias. Sin embargo, los chicos de Talento Universitario están listos para afrontar lo que venga. Entonces, ¿están preparadas para cualquier imprevisto? Sí, por supuesto, para todo.
aunque un errorcito también en el opening, igual le inventamos. Vamos a hacer la, pero que salga bonito. Hazme un la, como si tú fueras a equivocar. La. Por supuesto, se trata de disfrutar el momento. Las risas, las bromas y las fotos no podían faltar. Esto para animarse y dar un gran concierto. ¡Somos talento universitario! ¡Tres, dos, uno! Y así comenzamos Talento Universitario Novena Generación. Cada vez de pararte reírme y aunque lo intente no quieres hoy dejarme ni un segundo de querer y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. La precisión de todos los que hacen posible Talento Universitario es aplaudible, así como el compromiso con este proyecto. Me encuentro con el maestro Joaquín Díaz, director de la Orquesta de Talento Universitario. Maestro, usted anteriormente ha estado trabajando con Talento Universitario. ¿Qué espera usted o qué expectativas tiene usted de esta novena generación? Primero, antes que nada, pues divertirnos mucho. Siempre estar aquí en el talento es diversión total, ¿no? Obviamente está relacionado con la cuestión de que nos gusta hacer arte, nos gusta la música. Y así se vive Talento Universitario. Más de 1,500 personas reunidas en el Teatro de la UJAD. Sin duda, sin el apoyo de familiares y amigos, no sería posible vivir esta experiencia. Mafer, ¿cuál de las dos Mafer estás apoyando? A Mafer Palacios. Mafer Palacios, ¿por qué? Ella es mi amiga. Chavos, ¿a quién vinieron a apoyar? A Betty. ¿Por qué? Porque es nuestra amiga. ¿Y cómo viste su desempeño en el escenario? Excelente, muy bonita, ella va a ganar. Señora, usted es mamá de Gaby, ¿verdad? ¿Qué sintió usted cuando su hija estaba cantando en vivo ante el público? Mucho orgullo, soy muy orgullosa de ella. De hecho, es lo que a ella le gusta desde chiquita cantar. ¿Qué sentiste al estar en el escenario? Cuéntame. Se me secó la boca horrible, estoy con el nervio. Chavos, ¿cuáles fueron sus sensaciones al momento de estar cantando en vivo en el público, ante el público? Adrenalina pura. Pues fue algo muy fantástico, la adrenalina es cierto, muy arriba, no sabíamos qué hacíamos. Y así fue como se vivió Talento Universitario 2014. Yo soy Rufo Torres y esto fue Al Estilo Juchimán. Y si quieres ver la repetición y enterarte de todo lo acontecido en esta edición de Talento Universitario, entra a las páginas oficiales de la UJAD. Gracias Rufo por tu reporte. Y bueno, pues esto fue Talento Universitario, yo soy Carla León y esto fue Cuadro por Cuadro. UJAD, hogar del saber y de la cultura desde hace 55 años. En tus instalaciones albergas el orgullo de tus fundadores, el respeto de iguales a nivel nacional, la gloria de tus batallas libradas y el éxito de tu comunidad universitaria.